tested, to be tempted. At that moment, he could give him into temptation. And probably he was tired. Probably he was hungry. Or he says, I cannot handle this no more. And the devil says, you don't have to handle it no more. Just turn to your soul into bread and eat. But then he says, I make a commitment. And he saw a picture going through. And in that picture, he saw you and he saw me. And he said, no. I have a commitment that I need to come through with it. And he defeated the devil in the desert. But he didn't end it here. He continued through his life being in situations that they were trying to make him fail, but he succeeded. And one of the most important ones that I like to talk about was when he was praying in the mountain and he was telling God in his human body, his human form, you know what? I'm tired. You know what? I know that death is approaching, and I don't know if I'm ready to go through it. So he was telling God, if it's possible, can you help me that I don't have to go through this? And God was listening. But at that moment, he saw your face. He saw my face. And he said, I cannot give up. I cannot quit on my commitment. Because you depend on my commitment. And he says, Father, let your will be done and not mine. Because he needed to get to the cross. He needed to get to the cross because he said a commitment. A commitment that involved you and I. Now, how many of us have the same commitment? How many of us are willing to go through what he went through for somebody else? How many of us are willing to say no to temptation when it comes our way? Because we make a commitment. Not many, yeah? And you know what? God wants you to, when you commit, for you to succeed and for you to come through with it. And the Bible says, you know, that all things are possible for those that believe. Philippians 4:13. And if we accept that as our, doesn't matter the temptation that comes to us, we're going to succeed. You know why? Because you're not fighting alone. You know why? Because you have the Holy Spirit in you. And the Holy Spirit will guide you through the right path. And it's not going to be easy, but it's possible. Nosotros hablamos del compromiso que el Señor hizo y es un compromiso hermoso, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer el mismo compromiso? ¿Cuántos de nosotros cumplimos nuestro compromiso con Dios? Gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz del Calvario y me diste vida. ¿Y ahora qué? ¿Te dio vida para que la gastes viendo televisión? ¿Te dio vida para que la gastes en tu casa? ¿Te dio vida para que la gastes trabajando? Tengamos cuidado con los tesoros que hacemos aquí en la tierra, donde el orín y la polilla entra y esos tesoros se contaminan y se pierden, porque entra el ladrón y se roba el trabajo de toda tu vida. Hagamos mejor tesoros en el cielo, donde dura eternamente. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hacemos compromiso con Dios, estamos dispuestos a ir a esta milla, pero Señor, es que es tan difícil, yo trato, pero Señor, este viejo hombre anda en mi espalda trepado y cada vez que yo trato, él viene, me da un pescozón y sale al frente y controla mi vida. La palabra me dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te está diciendo el Señor que no importa la situación que tú tengas que pasar, no importa la prueba que tú estés pasando, no importa lo que tu viejo hombre quiera resucitar y decirte, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No hay excusas. Y ahora menos que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, el cual nos lleva por el camino de toda verdad, el cual nos redarguye, porque el trabajo del Espíritu Santo es prepararte para cuando Cristo venga a buscarte. ¿Y cómo Él va a hacer eso si tú no estás comprometido? ¿Cómo el Espíritu Santo te va a preparar si tú no estás comprometido? Si tú no le das la oportunidad. Ya les dije anteriormente y estaba hablando esta mañana que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros nos preguntamos, pero Señor, ¿cómo yo voy a ser santo? El Espíritu Santo que mora en ti se encarga de esa
cuando llegue el día de la boda del Cordero, créeme que con ese traje manchado no vas. Créeme que si tú no le permites al Espíritu Santo que limpie tu vestidura, que te quite las manchas, que te dé la gloria, lamentablemente te vas a quedar plantada en el altar, porque no vas a ir. We were talking about how difficult it is, but thank God for the Holy Spirit, because the job of the Holy Spirit is to cleanse us, is to prepare us for that heavenly wedding. And guess what? For you to go to heaven, I was saying this morning that you need to be holy. And that's the job of the Holy Spirit, to cleanse you, to make you holy, to take your dress, your wedding dress, and make sure that it fits, make sure that it's clean, and that you are ready for when God comes to pick you up. But you know what? If you don't allow the Holy Spirit to cleanse you, sadly, you're going to stay in the altar. And you're going to say, what happened? He left me. He left you because you were not ready. He left you because you were not holy. And he cannot take you if you are unholy. So we need to learn our commitment and work toward it. Oh, and it's difficult. Pero qué lindo es que we have somebody that is there for us. La palabra me dice, y decía la pastora temprano, yo no os dejaré huérfanos, sino que yo mandaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días de su vida. God made a promise. He made a commitment. Don't worry, because I will not abandon you. You will not be alone. I'm going to send the Holy Spirit, that he will be with you all the days of your life. Dios cumple sus promesas. El Espíritu Santo descendió. El Espíritu Santo nos transformó. Estamos cumpliendo nosotros nuestro compromiso. Y le estoy hablando de Dios porque ese es el compromiso más importante. Este es menos importante. Pero porque sea menos importante no significa menos importante ante todo. Compromiso con la iglesia. Cuando usted decidió ser miembro de esta iglesia, usted hizo un compromiso. Usted hizo un compromiso. Primeramente con Dios. Después con su iglesia. Un compromiso que yo no le voy a decir si usted está cumpliendo o no, pero sí le voy a dejar con la pregunta. Estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos con la iglesia. Usted sabe que está en la iglesia del Señor. Nosotros somos todos parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros, cuando hicimos el compromiso, aceptamos la responsabilidad que Dios nos dio. Primero que nada, compromiso con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, compromiso con la iglesia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos cumpliendo con esos dos compromisos. Amamos a nuestro hermano como los amamos nosotros. O cuando el dedo está herido, deja ver que se pudra. Cuando se pudra y se caiga, pues problema menos. Usted sabe que sin un dedo, su balance no es el mismo. Ese dedo es importante. Usted sabe que cuando usted se le sale un muñero, mira que duele, ¿verdad que sí? Uno siente que le duele la mano entera. Le dan a uno hasta dolor de cabeza, uno ve esta estrella con un simple dedo. ¿Pero por qué? Si fue el dedo nada más, porque tengo que sufrir la consecuencia de ese dedo, que lo sufra él. Porque todos somos miembros del mismo cuerpo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando uno de nuestros miembros se afecta, es nuestro compromiso con Dios amar a ese miembro. Es nuestro compromiso con Dios de tratar de restaurar a ese miembro. Todos somos importantes. Dios viene por un pueblo. Dios no viene por un grupo selecto. Dios viene por un pueblo que Él escogió, un pueblo que Él limpió con precio de sangre, un pueblo que Él dio su vida, que Él cumplió su compromiso para llevarlo a morar con Él. Amén. Y es nuestro trabajo velar por nuestros hermanos. Muchas personas dicen, vamos a identificar cuál es la pieza más débil, porque esa pieza más débil nos está disminuyendo la velocidad, nos está impidiendo llegar a donde debemos llegar, al tiempo que queremos llegar. So, vamos a identificar aquí cuál es la pieza más débil y empezamos mirando. ¿Tú sabes qué? Yo creo que más débil es el más gordo. Entonces venimos y hacemos un grupo de todos los gordos. Empezamos a mirar. ¿Tú sabes qué? Yo creo que el pastor es el más gordo de todos ellos.
Como nosotros tenemos que eliminar al pastor, porque el pastor es demasiado y nos está deteniendo en el caminar. Identificamos cuál es la pieza que más causa, más problema nos causa a nosotros para eliminarla. Y así hacemos con el pueblo. Miramos a nuestros hermanos y decimos, vamos a ver quién aquí es más bodiche. Vamos a ver aquí quién es más problemático. Este hay que amputarlo. Pero el pueblo de Dios no trabaja así. Porque Dios nos dijo que todos somos parte de un solo cuerpo. Y Dios me dijo que si mi hermano le pasa algo, usted sabe que en Génesis, la historia de Abel y Caín, cuando Caín mató a Abel, Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín le dijo, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo te digo a ti en esta tarde, tú eres guarda de tu hermano. So Dios te va a pedir cuenta por tu hermano, porque somos un cuerpo. Y mira que sí, que aquí nadie le gusta que le corten nada, ¿verdad? Cuando el doctor dice, hay que cortar, oramos. Porque en ese momento valoramos lo que nos quieren cortar. Valoremos a nuestros hermanos, porque todos somos importantes. I was talking about how sometimes, you know, it is hard for us to go with the commitment that we have with God. And how sometimes we want to identify the weakest link and eliminate the weakest link because the weakest link is slowing us down. So we start looking around, and I was giving the example, when you all want to go from point A to point B, sometimes speed is important, so you want to identify all the top people in your group. And those top people are slowing you down, because you need to make it to the finish line as a group, as a team, as a body. So what we do is, we separate a group of five people, and then we ask ourselves, which one is the fatter of them all? And probably you look at the pastor and say, he's the one. Yeah, I weigh 300 plus, so yeah, maybe I'm the one. Okay, I'm not ashamed of my weight. Cost me a lot of work. Right? So, you decided that that's the weakest link and you want to cut it. When we bring it to the body of Christ and we bring it to the church, a lot of times we identify who's the troublemaker in church, who's the guy that is always bringing up or stirring up problems. And then we want to amputate that person, cut it off. But that's not the way God works. Because we are all important in the body of Christ. And I give an example in Genesis when God told Cain, where is your brother Abel? And Cain responded, I don't know. Am I his keeper? I'm not his keeper. What are you asking me? You know what? I'm telling you tonight, you are your brother's keeper. So you need to be on the alert for whatever is happening with your brother. And if your brother is sick, if your brother is the weakest thing, it is your job to shape him up so that he can become as strong as you are. Es nuestro trabajo de coger a ese hermano que está débil y ponerlo en una manera que esté al mismo nivel que estamos nosotros y que nosotros estamos más fuertes que él. Porque si estamos más débil que ellos, le aconsejo que usted se agarre a él y le diga, por favor, entréname. Porque la verdad es que yo soy el weakest link. Sometimes we might be the weakest link and we need to acknowledge that we need help for somebody else. Let's ask somebody else for help. Okay? Y con esto termino. Cuando usted y yo hacemos ese compromiso con Dios, ese es el compromiso que le va a marcar al final al proceso de la conversión. Cuando usted y yo entramos en ese compromiso. Compromiso que le dije primeramente con Dios, después con los hombres. Tenemos que sacar tiempo para lo que es importante. Y no es que el trabajar no es importante. No es que el descansar no es importante. Pero hay ciertas cosas que son priceless. Y tenemos que identificarlas. Porque muchas de las cosas que a veces perdemos el tiempo, al final del día tú miras para atrás y no ves resultado alguno. Al final del día tú miras para atrás y estás igualmente vacío. Por eso tenemos que invertir en lo que es importante. Sometimes we need to look at what we're investing our talents. Employment jobs are important. Family time is important. Resting time is important. But God time is more important. And sometimes you look back and you don't see nothing. Sometimes you look back and you still feel empty. Doesn't matter how much money you make, that doesn't make you happy. You know why it doesn't make you happy? Because you still need what you come from above. You need what you come from above.
God bless you. Dios les bendiga. La pastora con ustedes.